Bienvenidos a la Fundación Universitaria Los Libertadores. El evento está por iniciar. Recuerda mantener la distancia, tu tapabocas puesto y no tocar tu cara. En la FUL nos cuidamos. Buenos días, bienvenidos a la ceremonia de graduación del programa Comunicación Social Periodismo de la Facultad Ciencias de la Comunicación. Mi nombre es Armando Chicangana López, soy profesor de la Facultad Ciencias de la Comunicación y estoy complacido de estar con ustedes el día de hoy. Hemos regresado a las ceremonias presenciales de grados después de un año complejo y retador, durante el cual las hemos venido realizando de manera virtual. Les damos la más grata bienvenida a los graduandos que serán proclamados hoy como profesionales de la Fundación Universitaria Los Libertadores. También saludamos a los integrantes de la mesa directiva. Doctor Vladimir Ballesteros, vicerrector académico de la institución. Doctor Andrés Felipe Ferreira, secretario general de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Doctor Alejandro Pachajoa Londoño, decano de la Facultad Ciencias de la Comunicación. Extendemos un saludo a los padres de familia, demás familiares y amigos que se conectan a través de la señal streaming del sistema de radio y televisión online de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Queremos agradecer también a los directores de los programas, profesores y colaboradores de la institución que han hecho posible esta ceremonia. Respetados graduandos, tienen ustedes la oportunidad de vivir este momento tan especial con sus compañeros y compartir la emoción que significa recibir el diploma en sus manos. Las medidas preventivas y disposiciones gubernamentales aún no permiten realizar actos colectivos con gran cantidad de personas. Por esta razón, hemos organizado ceremonias en grupos pequeños. Además, estamos siguiendo estricto protocolo de bioseguridad porque nuestro compromiso es mantener el bienestar y la salud de nuestra comunidad libertadora. A pesar de estas circunstancias, hoy es un día para estar felices y agradecidos, y para nosotros es un orgullo compartirlo con ustedes y sus familias, acompañarlos y aplaudir sus logros. El siguiente es el orden del día. Primero, himno nacional de la República de Colombia. Dos, mensaje de apertura a cargo de la doctora Ángela Merchán Besabé, rectora de la institución. Tercero, juramento profesional a cargo del doctor Vladimir Alfonso Ballesteros Ballesteros, vicerrector académico. Cuarto, lectura de acto de aprobación de postulantes y lectura del diploma a cargo del doctor Andrés Felipe Ferreira Benavides, secretario general. Quinto, entrega de diplomas. Sexto, palabras alusivas al acto a cargo del decano de la facultad, doctor Alejandro Pachajoa Londoño. Séptimo,
himno de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Para empezar, entonemos el himno de la República de Colombia. Por favor, todos de pie. Sentarse, por favor. Siguiendo con el orden del día, los invito a ver el mensaje en video de la doctora Ángela Merchán Basabé, quien nos compartirá las palabras de apertura de la ceremonia. Sean todos bienvenidos a la ceremonia de proclamación de profesionales de las 5 facultades de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Hoy, así como para ustedes, es un día muy especial también para nosotros, porque por primera vez después de un largo año tenemos la oportunidad de tenerlos a todos ustedes aquí en su casa, celebrando por supuesto la proclamación como profesionales después de años de esfuerzo, años de trasnocho, años de trabajo, años de tareas, años de vivir múltiples experiencias en las cuales tuvieron la oportunidad de conocer grandes amigos, tener experiencias con sus profesores, vivir oportunidades de conocimiento, conocer diferentes, a través de diferentes oportunidades que brinda la institución, cómo sería nuestro desempeño profesional a lo largo de nuestra vida. Por supuesto, saludo muy especialmente a todos nuestros graduandos, en primer lugar a ustedes, por supuesto, que son los reconocidos hoy. Saludo a sus familiares, saludo a sus profesores, a todas las personas que nos están siguiendo vía streaming, porque aunque las condiciones no han sido las que hemos querido para todos, si estamos haciendo nuestra primera ceremonia presencial, siguiendo nuestros protocolos y tratando de volver y acercarnos a la normalidad. Quisiéramos, por supuesto, tenerlos a todos ustedes con sus familias, pero poco a poco estamos avanzando hacia ese camino. La graduación profesional significa para todos nosotros, además de un momento muy especial de celebración, un momento en el que nosotros miramos hacia atrás, recogemos todo el esfuerzo que hemos hecho para llegar a este momento hoy, pero también tenemos la responsabilidad de mirar hacia el futuro. Esa responsabilidad viene marcada, por supuesto, con todo el agradecimiento a la generosidad de todas sus familias, al esfuerzo personal que cada uno de ustedes hizo para poder alcanzar esta meta, por supuesto, una responsabilidad que como ciudadanos les corresponde. Venimos de tener un año muy complejo en donde múltiples sectores económicos se han visto golpeados y en las manos de los profesionales del país es en donde está
la mejor herramienta para lograr darle la vuelta a las condiciones que nos ha impuesto esta emergencia sanitaria y empezar a retomar la organización económica de nuestro país, no solamente económica, sino también social, cultural, política. Se están formando profesionales de 8 áreas del conocimiento y creo que para todos ustedes es una gran responsabilidad salir hoy al sector de desempeño real de cualquiera de las profesiones, sea licenciado, sea ingeniero, sea comunicador social, diseñador gráfico, abogado, la profesión que ustedes hayan determinado, los está llamando la sociedad para que efectivamente hagan su aporte muy contundente. Para nosotros es un orgullo y para nosotros es un honor hacer entrega de estos títulos profesionales a cada uno de ustedes. Por supuesto, un reconocimiento a toda la labor que ustedes han dedicado. No solamente ustedes, sino que aquí ustedes han tenido un coequipero muy importante, que ha sido su profesor. Cada uno de los profesores ha puesto un empeño determinado durante 5 años, 4 años en algunos casos. Tenemos especialistas, tenemos maestrantes, todos profesionales y todos ustedes formándose también en el nivel de posgrado. Con muchísimo esfuerzo, pero también reconociendo que han construido en la Fundación Universitaria Los Libertadores grandes capacidades y grandes habilidades que la sociedad está requiriendo. Tenemos hoy una responsabilidad también enorme como comunidad libertadora de seguir construyendo ese camino que todos nuestros egresados han preparado para nosotros. Ustedes llegan a una sociedad que tiene 107 mil profesionales que se formaron en esta institución y que han venido trabajando arduamente para construir un camino al que ustedes van a llegar. Así que ya la ruta está preparada. En las manos de ustedes está seguir solidificando ese camino, seguir aportando a la sociedad y recordar siempre que hablar de los libertadores es hablar de ustedes mismos. Hoy ustedes se consagran como egresados libertadores en unos pocos minutos cuando reciban su titulación y a partir de ese momento empiezan a tener otro título y es que van a ser egresados por siempre de los libertadores. Hablar de la institución debe ser algo que los llene de orgullo, que los llene de motivación, que los llene también de compromiso porque la institución también ha puesto un esfuerzo muy grande en hacer de ustedes, de cada uno de ustedes, el profesional que necesita el país. Así que para nosotros es un motivo inmenso de celebración. Agradecemos muchísimo la oportunidad de tenerlos en su casa, de tenerlos presencialmente y poco a poco iremos recuperando las condiciones para tenerlos también con sus familias. Pero que ninguna razón, que ningún motivo apacigüe o mengüe la felicidad que ustedes deben sentir hoy. Reconózcanse hoy como profesionales, como personas exitosas, como personas que han hecho un gran esfuerzo para llegar a este punto y empezar una ruta profesional que los llene siempre de satisfacciones. No hagan absolutamente nada en la vida que los obligue a bajar la mirada. Siéntanse orgullosos, háganse orgullosos a ustedes mismos, a sus familias, a su sociedad y por favor entreguen. Que sea algo mejor que recibir, siempre será entregar y este país lo necesita. Para mí es un honor estar en esta ceremonia y proclamarlos como profesionales de la Fundación Universitaria de los Libertadores. Sean todos siempre bienvenidos a su casa y esperamos seguir acompañándolos en su ruta de crecimiento profesional para siempre. Felicitaciones a todos. Agradecemos las palabras de nuestra rectora, la doctora Ángela Merchán. El tercer punto del orden del día es el juramento profesional que realizará el doctor Vladimir Ballesteros, vicerrector académico de la institución. En el folleto que ustedes tienen en sus manos está impreso el juramento. Al momento de jurar, por favor, levanten su mano derecha. De pie todos, por favor. Juramento profesional. Profesionales libertadores. El diploma que vais a recibir constituye la certificación oficial que el claustro os otorga en nombre de la República de Colombia para rubricar vuestro esfuerzo, dedicación y trabajo que han contribuido a formaros como profesionales universitarios. El ejercicio de esta profesión debe destacaros como mujeres y hombres cultos, pensantes, creativos, con gran capacidad de servicio, como agentes de cambio, generadores de desarrollo científico, cultural y empresarial.
con profundo sentido de justicia y solidaridad humana, amor por los valores de la nacionalidad y actitud ética en ejercicio de su profesión. Por ello, juráis por Dios y la patria, y prometéis a la Fundación Universitaria Los Libertadores ejercer vuestra profesión con rectitud y honorabilidad, defender la Constitución política, cumplir las leyes de la República y ser leales a vuestra universidad. Si así lo hiciereis, que Dios y la patria os lo premien, y si no, él y ella os lo demanden. Pueden tomar asiento. Damos paso a la lectura del acto de aprobación de postulantes y lectura del diploma por parte del doctor Andrés Felipe Ferreira Benavides, secretario general de la institución. Buenos días. A continuación, doy lectura del contenido del diploma que van a recibir ustedes en breves instantes. República de Colombia. La Fundación Universitaria de los Libertadores, Personería Jurídica, Resolución 7542 de mayo de 1982, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional, considerando que nombre del graduando que corresponda, identificado con el número de entidad respectivo, aprobó los estudios programados por la Fundación Universitaria y cumplió con los requisitos exigidos por la ley y los reglamentos. Le confiere el título correspondiente. En testimonio de lo expuesto, se expide el presente diploma que así lo acredita, en Bogotá, Distrito Capital, el día 19 de marzo de 2021. Firma la rectora del claustro, el suscrito secretario general, libro, número, folio, registro, acta y fecha del día de hoy. Ahora pasaremos a la proclamación de los graduados. Desde hace más de 38 años hemos formado profesionalmente a colombianos y hoy podemos decir con orgullo que hemos entregado a nuestro país más de 108 mil libertadores comprometidos con el deseo de libertad de pensamiento y espíritu emprendedor para lograr una patria mejor. Por las medidas de bioseguridad, los directivos no podrán darles la mano en señal de felicitación y no se podrá realizar el tradicional cambio de borla del birrete. Recibirán el diploma a una distancia prudente para que se pueda captar el especial momento en una fotografía y seguidamente bajarán de la tarima. Invitamos al doctor Vladimir Ballesteros, vicerrector académico, para entregar el primer grupo de diplomas. Los graduandos del programa Comunicación Social Periodismo que reciben el título académico son: Angélica María Daza Garrido, Angie Daniela Cerquera Argüello, Angie Enid Giraldo Arias, Angie Natalia Garzón Sánchez, Astrid Yamile Moreno Garzón, Brian Eduardo Bermúdez Charri, Clara Melisa Ramos López,
Col Asdrúbal Suárez García. Cristian Barragán Caicedo. Daniela Castelblanco Triana. Daniela Muñoz Vélez. Danic Leandra Franco Parra. David Andrés Gómez Gutiérrez. David Camilo Prada Acosta. Dairon Alexis Cruz Ramírez. Ahora el doctor Andrés Felipe Pereira continuará entregando los diplomas a los nuevos profesionales libertadores. Diana Carolina Pérez Clavijo. Diana Carolina Sánchez Rincón. Diana Marcela Casas Rodríguez. Edwin Felipe Gómez Muñoz. Elkin Schneider Cortés Niño. Geraldine Tatiana Rodríguez Álvarez. Geraldine Arias González. Geraldine Juliet Olaya Henao. Henry Sebastián Angarita Ballesteros. Ingrid Natalie Cortés Agudelo. Iván Alberto Díaz Villar. Yair Guzmán Saavedra. Juan Camilo Delgado Gaitán. Invitamos al decano de la facultad, doctor Alejandro Pachajoa, para continuar con la entrega de los diplomas. Juan Daniel Jaimes Casas. Juan David Martínez Torres. Juan Luis Herrera Castaño. Juan Sebastián Lombana Guerrero.
Juliet Andrea Gallego Luengas. Karen Alejandra Reyes López. Karen Lizeth Moreno Murcia. Carol Joana Galindo Rincón. Keila Alejandra Fuentes Poveda. Laura Paulina Medrano Díaz. Laura Viviana Rendón Sánchez. Lina Costanza Rodríguez Oyuela. Lina Joana Niño García. Lizeth Carolina Herrera Peña. Un fuerte aplauso para todos ustedes, por favor. A continuación, se dirige a ustedes el doctor Alejandro Pachajoa Londoño, decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Doctor Vladimir Ballesteros, vicerrector académico, doctor Andrés Felipe Ferreira, secretario general, profesora Jennifer Sánchez, directora del Programa de Comunicación Social, profesor Armando, respetados profesionales, apreciados padres de familia, familiares, amigos que nos acompañan desde casa. Espero estén felices de regresar a su casa, tanto como yo, justo a este ritual tan importante, la graduación. A esto quiero referirme con una corta reflexión. La muy inesperada pandemia me hizo experimentar como nunca una ausencia de sentido del que apenas soy consciente. En mi pueblo le decían, no me hallaba. A mí si alguien me hubiese tratado de convencer que íbamos a vivir algo semejante, yo habría pensado que se trataba de alguien conspiracionista. En palabras coloquiales, de alguien que le gustan las series apocalípticas, como Walking Dead, Guerra Mundial Z, Soy Leyenda. Nunca me hubiera imaginado vivir algo semejante. Largos días de confinamiento, sumados a la intensa seducción del mercado, me hicieron pensar que tendría mucho tiempo en casa. Eso no fue verdad, no tuve mucho tiempo. Mucho tiempo en casa para hacer ejercicio. Compré una máquina elíptica que no utilicé, se me nota. Aprender nuevas habilidades. Compré un curso virtual de inglés, el que se puede estudiar 24/7. Desarrollar nuevas capacidades pedagógicas. Compré una tabla digitalizadora para hacer más atractivas mis clases. Incrementar mi cultura. Compré muchas entradas a visitas virtuales de museos y obras de teatro. Lastimosamente, no alcancé a pedir una consola de videojuegos. Dicen los entendidos que también cumple una importante función pedagógica, pero eso sí no lo creyó mi esposa. No pude estrenar una consola. Haciendo un balance, entendí que las empresas de comercio electrónico son muy eficientes, que gasté plata en vano,
También aprendí que las tarjetas de crédito funcionan muy bien en el mundo digital. Pero a pesar de todo ello, tampoco me hallaba. Leyendo un magnífico libro, un ensayo de filósofo contemporáneo que se llama Byung-Chul Han, que también me enviaron a domicilio y ya saben con qué lo pagué, encontré la razón de mi desasosiego. Me faltaban las personas y los rituales que se celebran con ellos. De acuerdo con este autor muy afamado, los rituales, abro comillas, transmiten y representan aquellos valores y órdenes que mantienen cohesionada una comunidad. Los rituales dan estabilidad a la vida. Estabilidad que se pierde por una búsqueda incesante de experiencias en las que lo importante es lo novedoso, lo que está fuera de la rutina. Experiencias que se compran con el mismo medio de pago. Bueno, ya saben cuál. Los rituales se repiten, esa es su esencia. Por eso sirven como fuente de identidad y de allí derivan su enorme carga simbólica. La presión por una producción ilimitada, propia del mundo neoliberal, dice el autor, se amalgamó muy bien con la pandemia que nos impulsó en una incesante búsqueda de lo novedoso, de la adquisición electrónica de experiencias mediadas por lo digital. ¿Recuerdan la palabra de moda de esta pandemia? Nos reinventamos. Pero ese sentimiento de vacío de significado que experimentamos y que solo paliamos mediante la repetición de nuestros rituales, nos provoca un ejercicio de resistencia. Por eso estamos aquí. Celebramos nuestro ritual de graduación en el lugar apropiado, nuestra alma mater, con la vestimenta y el protocolo apropiados. Solo así quedamos satisfechos de este logro. ¿Por qué? Porque la graduación es un ritual de cierre. Abro comillas, los rituales configuran las transiciones esenciales en la vida. Son formas de cierre. Los ritos de paso estructuran la vida como si fueran estaciones. Quien traspasa un umbral ha concluido una fase vital y entra en otra nueva. Sin la fantasía del umbral, sin la magia del umbral, solo queda el infierno de lo igual. Disfruten de este ritual de graduación, porque, abro comillas, donde no se celebran rituales como dispositivos protectores, la vida está totalmente desprotegida. Felicitaciones. Gracias, señor decano. Compartimos el orgullo de ver graduada una nueva promoción de comunicadores periodistas libertadores. Es la emoción de los ya graduados, es la misma que sus padres, hijos, hermanos, parejas y familiares, quienes los apoyaron en este camino en la academia. Este es el momento de hacer un reconocimiento especial a quienes lucharon junto a ustedes. Los invitamos a dar media vuelta, mirar a la cámara del segundo piso y darle un gran aplauso a sus familiares en señal de gratitud. Apreciadas familias de los graduados, este logro también es de ustedes. Felicitaciones. Séptimo punto del orden del día, himno de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Los invitamos a entonar nuestro himno siguiendo la letra que encontrarán en el folleto que cada uno de ustedes tiene. De pie todos, por favor. Viva, viva, libertadores. Viva, viva, libertadores.
¡Viva, viva los libertadores! ¡Viva, viva mi universidad! ¡Alma, mater, tierra y esperanza! ¡Ciencia, estudio, valor y libertad! ¡Miro siempre la cumbre distante! Felicitaciones a nuestros nuevos profesionales. Estamos muy orgullosos de ustedes. Lograron su sueño, después de varios años de esfuerzos, sacrificios, aprendizajes y alegrías. No olviden que son libertadores por siempre y esta será siempre su casa. Los invitamos a que en este momento levanten sus birretes como si fueran a lanzarlos, de manera que se pueda captar una linda imagen. De esta forma, damos por terminada oficialmente la ceremonia de graduación del programa Comunicación Social Periodismo de la Fundación Universitaria de los Libertadores. A los familiares y amigos que nos están siguiendo a través del canal Libertador, muchas gracias por su compañía. Buen día para todos y nuevamente felicitaciones. Ahora los invitamos a pasar a la biblioteca, donde encontrarán tres puntos diferentes.